Bueno, dentro de la marcha del país, comenzando el mes de mayo, seguimos invirtiendo, seguimos desarrollando un conjunto de proyectos y queremos mostrar hoy dos proyectos muy importantes. Uno que se ha concluido y ya está generando energía eléctrica, en este caso hidroeléctrica. 30 megavatios de energía limpia allá en el pie de Monte Barinés, en el río Masparro. Ahí hay un embalse muy grande hace mucho tiempo, pero nunca se había aprovechado ni para el riego, porque el sistema de riego estaba destrozado, ni tampoco para la energía eléctrica. Así que eso era como de adorno. Era como, bueno, alguna gente que iba a pescar allí, a pasear un fin de semana en una lancha. Para eso había quedado el gran embalse del Masparro y del Boconó. Ahora los sistemas de riego se han reparado, se están ampliando, y ahora buscamos la más mínima oportunidad. Nos presentaron un proyecto hace varios años para esta central hidroeléctrica Masparro, allá en el estado Barinas. Vamos a darle el pase al general del Ejército Bolivariano, Hipólito Izquierdo. Él es presidente, como sabemos, de la Corporación Eléctrica Nacional. ¿Qué es eso que estamos viendo ahí? Ah, un chorro de agua. ¿Qué velocidad, Navarro, irá eso? Rápido, tú que eres científico. Así es Fidel. Fidel le pregunta a uno: Chávez, rápido, dime, ¿a qué velocidad va eso? Y yo le digo, 455 kilómetros por hora. Bueno, ¿y qué presión tendrá? Mira, mira, qué maravilla. Un aplauso, pues, y le damos el pase a Hipólito. Patria, socialismo o muerte. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Un saludo socialista revolucionario desde acá, desde la central hidroeléctrica de Masparro, a nombre de todas las trabajadoras, trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional, la comunidad organizada en consejos comunales, en mesa de energía, trabajadores de la construcción que han logrado esta obra, las autoridades de la región, me acompaña el ciudadano gobernador del estado Barinas, la alcaldesa del municipio Cruz Paredes, el alcalde del municipio Alberto Arbelo, representantes de las mesas de energía, de las comunidades, el ingeniero Juan Varilla, quien es el presidente de Surca. Pues bien, mi comandante en jefe, todo aquello que estamos hoy orgullosos de poner al servicio de nuestro pueblo, otra obra de la revolución bolivariana. Esta central hidroeléctrica, como usted lo dijo, está ubicada en el pie del embalse de Masparro. Fue construida con una inversión aproximada de 40 millones de dólares y una capacidad instalada de 25 megavatios nominales, es decir, dos turbinas con capacidad nominal de 12.5 megavatios cada una, que aprovechan el potencial hidroeléctrico del embalse de Masparro para generar energía que necesita el estado Barinas y el sistema eléctrico nacional. En forma directa va a beneficiar a los municipios Cruz Paredes y al municipio Alberto Arbelo Torrealba, aproximadamente unos 55 mil habitantes, pero en forma directa a todo el estado Barinas. Pero lo más importante, mi comandante en jefe, que esta obra forma parte de lo que hemos denominado un centro sustentable de desarrollo comunitario, y es más que una obra que forma parte de los proyectos que conjuntamente con el Ejecutivo Regional, conjuntamente con el Ministerio de Poder Popular para las comunas, sirve de punta de lanza, de apuntalamiento de todo lo que son los proyectos socioproductivos para el desarrollo comunal de esta región en el eje Masparro-Boconó-Tucupido. Adelante, mi comandante jefe. Muy bien, Hipólito, saludamos a todos quienes te acompañan allá en Barinas, cerca de Barrancas, entre Barranca, Boconoito, Sabaneta. Ay, cómo recuerdo esas tierras y esos ríos y esa gente. Adán Chávez, gobernador. Adán Coromoto Chávez, gobernador del estado Barinas. Aníbal Chávez, alcalde del municipio. Ustedes tienen un compromiso grande conmigo y con ese pueblo, el Adán y el Aníbal. María Fernández, alcaldesa del municipio Cruz Paredes, Barrancas. Ellos están allá en el municipio Cruz Paredes, capital Barrancas de Barinas, donde íbamos a jugar béisbol nosotros de muchachos. Y había un equipo allá, no eran todos. Yo quiero mucho
a la gente de Barranca, sobre todo a las muchachas de aquella época. Entonces, resulta que había un equipo allá que nos invitaba. Si nosotros perdíamos, nos daban tremendo sancocho. Pero si ganábamos, nos entraban a piedra. Y salíamos corriendo de Barranca hacia Sabaneta. Había grandes amigos ahí en Barranca, muchos recuerdos a la gente del pueblo de Barranca y de todo ese municipio. Cruz Paredes, Juan Bautista Varilla, el presidente de Desurca, Jesús Negrete, supervisor de turno. Ahí está también los bancos comunales, los saludamos, de todo ese Piedemonte, esos pueblos, Barranca, Boconoito, Sabaneta, Libertad, Dolores, Puerto Nutria, ¿cómo se llama? Allá donde aterrizamos un día, Quebrada Negra, que queda muy cerquita de ahí, pero hacia arriba ya, hacia el oeste, por donde va a pasar Diosdado, la carretera, y hay que acelerarla, va lenta, la carretera Marqueseña-Boconó, va lenta, lenta. Hay que apurar esas obras, porque eso conecta la montaña allá a Boconó, bueno, con el eje Orinoco-Apure, Jorge, extiende sus brazos a través, son los proyectos estructurantes, están trabajando, pero el informe que tengo es que va muy lento. Se comenzó en dos direcciones simultáneas, desde Boconó hacia el sur, y bueno, y desde la Marqueseña ahí, la vieja Marqueseña, por ahí muy cerca de Barranca, hacia el norte, o sea, hacia el noroeste, pues. Bien, ahora, esta es una obra de las tantas, de los proyectos, de los tantos proyectos estructurantes que están en marcha en el sector eléctrico. Y yo quiero solo mostrar unas láminas. A ver dónde están las láminas. Unas láminas sobre el avance de los sectores eléctricos. A ver si son estas. Aquí las tengo. Correcto. El sector eléctrico nacional en cifras. Porque, insisto, siempre es necesario, queridos compañeros, ministros, ministras, vicepresidente, procuradora, siempre es necesario enmarcar estratégicamente cualquier cosa que hagamos. Todo lo que nosotros hagamos, por más pequeñito que parezca, debe estar enmarcado en un ámbito estratégico, obedecer a una estrategia, a un camino estratégico rumbo a unas metas superiores. Bien, pero bueno, paso a paso, ¿verdad? Se va avanzando por los caminos. Así que estamos inaugurando esta central hidroeléctrica para generar 25 megavatios, aprovechando la fuerza hidroeléctrica del río Boconó, y esto forma parte de un conjunto de proyectos. Ahora fíjense ustedes estos datos. Por ejemplo, tenemos la cámara aquí. Esta tabla, aquí arriba, representa el incremento poblacional de los últimos 10 años, pues, 98-2008. La población se incrementó en un 19%. Estamos manejando cifras, ¿verdad?, que aproximan nuestra población a finales del 2008 a casi 28 millones de habitantes. Esto, es importante fijarse en el incremento de la población. 19% en estos 10 años. Mientras tanto, nos vamos aquí al gráfico intermedio, vemos cómo el número de suscriptores al sistema eléctrico, al servicio eléctrico, se incrementó en un 28%. Y podemos ver que el grado de electrificación del país, aquí en la parte inferior, también ha subido del 94% al 97%. Estamos llegando casi al 100% de electrificación de la población, pues, del país como un todo, y vamos hacia el 100%. Déjame la tabla, por favor, ¿sí? Déjame la tabla. La tabla es lo más importante, esto uno lo va comentando. ¿Ves? Bien, luego, estas cifras también son muy importantes. Vean ustedes, aquí arriba,
la capacidad instalada en megavatios. El parque de generación ha crecido en un 16% en los últimos 10 años. Teníamos 19.600 megavatios capacidad instalada y ya estamos por encima de 23.200 megavatios. Aquí está la composición de termoeléctrica, hidroeléctrica, en la composición hidrotérmica es la capacidad y en la producción de energía. Veamos que el 73% de la energía generada en Venezuela proviene del sector hidroeléctrico. Y ahora está incrementándose, ambos se están incrementando, el termoeléctrico y el hidroeléctrico. Precisamente estaba yo, cuando pasamos a cadena, haciendo un comentario para todos ustedes, para que veamos la realidad objetiva y comparemos el pasado con el presente. La época anterior a la revolución y cómo marcha la revolución. Vean ustedes lo que fue la evolución de la capacidad termoeléctrica instalada entre los años 1988 y el año 2008. Pero tomando como referencia o como barrera, bueno, cuando aquí comenzó la revolución en 1999. Vean ustedes que la capacidad termoeléctrica del país en esta década, vamos a redondear, la década anterior al inicio de la revolución disminuyó, cayó en 396 megavatios. Íbamos rumbo a un verdadero colapso nacional, porque mientras la población seguía creciendo, bueno, el sistema eléctrico estaba colapsando, no había inversiones. Habían privatizado un conjunto de plantas y de subsistemas eléctricos y estaban era exprimiéndolo los capitalistas. Ahora, vean ustedes en estos 10 años, casi 10 años, pues esta década, redondeando también, cómo y cuánto se ha incrementado la capacidad termoeléctrica. Se ha incrementado en 14%. Es decir, se han incorporado 1.573 megavatios al sistema eléctrico por la vía de las termoeléctricas. Luego, les voy a mostrar otra gráfica que mira hacia el futuro. ¿Cuál es la capacidad termoeléctrica proyectada entre el 2009, ahora donde estamos, y el 2014? Vean ustedes, aquí está. Esto es lo proyectado de forma tal que vamos a llegar a 15.888 megavatios de capacidad termoeléctrica instalada. De forma tal que cuando cumplamos esta meta, en el año 2014, nosotros podremos decir que entre 1999, cuando comenzó el gobierno revolucionario, y el 2014, la capacidad termoeléctrica pasó de 7.114 megavatios a 15.888. Porcentaje de crecimiento casi 100% en cuántos en 14 años. Esto solo es posible con una planificación rigurosa y, bueno, y con inversiones, trabajo de miles y miles de obreros, trabajadores, gerentes, ingenieros, proyectistas, inversiones de miles de millones de bolívares.